Good There we go. evening. Good evening. Good evening, guys. How are you doing today? Fine, thank you, teacher. How about you? I'm doing really good. Thank you so much for asking, Morena. I'm just a little bit tired. I think that probably you guys are the same way because, well, but other than that, I'm doing just fine. So thank you for asking, Morena. How about the rest of you guys? How are you doing today? How is your day going? Sleeping. Sleepy, yes, okay. I can understand that. I'm sleepy too. I don't know why, because last night I was able to sleep just fine, so I don't know what happened, but I'm sleepy too, so I understand that. I don't know, guys, but sometimes it feels like I'm really sleepy and I don't know why. I just can't understand what happens. Así que, bueno, guys, muchas gracias por estar otra vez acá. Ya casi terminamos, solamente nos quedan dos clases más, ¿de acuerdo? Así que solo sería el día jueves y el día viernes. Así que ya confirmado, para el día de mañana no tenemos clases, ¿de acuerdo? Mañana, because of the holiday, we are going to have the day off, okay? So tomorrow we don't have any classes. We come back on Thursday at the same time, okay? It's going to be between 9 and 10. And then, because we are not going to have the class tomorrow, then that is the reason why we are going to have the class on Friday. Así que ya casi terminamos, guys. Solamente el jueves y el viernes, ¿de acuerdo? Ya casi Okay. estamos completos con esto. Ok, entonces, bueno, para el día de ahora, guys, vamos a continuar con lo que estábamos hablando el día de ayer. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando acerca de el future with will and be going to. That is the topic for this session. So we're going to continue with that because yesterday we didn't have enough time so we can practice. So today we are going to check the information one more time. And we are also going to practice, okay? I want to practice today. So, okay, guys, entonces no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Recuerdan ustedes de qué estábamos hablando ayer? ¿Recuerdan en qué casos íbamos a utilizar will para hablar acerca del futuro? Dijimos como tres casos, ¿verdad? Yes, Premonición. prediction or Promises, yes, okay. promises Predictions. and promises remember only. Romance. Dijimos promises, predictions, and we also said things that we just decided, okay? Things that we decided at the time that we are speaking. Yes, Right. Very good. Thank you sí, so much, Morena. yes. Yes, that is correct. So that is what we were saying yesterday, right? We are going to use will in those situations when something like that happens, okay? For example, let's say that I just decided that I want to do something. That is something that I didn't plan before. So I just decided that as I was speaking, like at this moment. Digamos de que yo en este momento decido que hagamos algo como grupo, algo que no tenía planeado. Entonces, en ese caso, voy a utilizar will, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño, por acá vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso y después vamos a practicar, ¿de acuerdo? Let me just a second, guys. I am working on it. Let's see. Ok, bueno, entonces acá está. Vamos a, simplemente lo vamos a revisar rapidito. Ok, so we said that we use the future with will to talk about an event in the future that you have just decided to do. For predictions and for promises. Ok, entonces algunos ejemplos dijimos cuando estamos ordenando en un restaurante. Planes, ¿ok?
que hemos hecho rápidamente luego de conocer información de alguien. Esos son algunos ejemplos, ¿ok? De acuerdo, dijimos que la estructura era esta. Para las oraciones afirmativas, nosotros íbamos a utilizar el sujeto, luego el verbo will, y a continuación el verbo en la forma base, ¿ok? Like, let's say that I had something to do and then something changes and I don't have to do that anymore. Like this, let's say that we don't have to be for the class any longer. So in that case, I can say, I will play video games tonight, okay? Because something happened and I decided to do this at this moment, okay? That is something that I didn't plan before. So it's something that just decided at the time that I was speaking. Entonces, esta es la estructura para oraciones afirmativas. Y tenemos acá para oraciones negativas y preguntas, ¿ok? Oraciones negativas, la misma estructura, solamente agregamos not luego del verbo will, ¿ok? So, I will not eat chicken. O la forma contractada, I won't eat chicken. And it's the same thing for any of the subjects, okay? It can be I, you, she, he, it. Todos esos siempre van a utilizar la misma forma, ¿de acuerdo? Want. Y para las preguntas, pues utilizamos la misma fórmula que hemos venido utilizando, la cual es solamente invertir el orden. Entonces colocamos el auxiliar al principio de la oración y luego va el sujeto. Like, will you go to the party? O will you eat chicken today, for example? Entonces es la misma estructura. Y otra cosa, el verbo principal, en este caso, se va a mantener igual. ¿De acuerdo? Entonces, no lo vamos a cambiar. No va en pasado, no va en ninguna otra forma. Va en la forma del infinitivo, que es sin conjugar. ¿Ok? Like in this case, eat, go, it. It's the same thing. En las preguntas, ¿cuál va a ser la respuesta? If we have a yes, no question, then the answer is going to be yes, I will, or no, I won't. Okay? So, for example, if somebody asks, will you go to the party? You can say, yes, I will, or no, I won't. That is going to be the answer. And then, if you want to get information, then you are going to use a WH word at the beginning, like when, where, why, todas esas palabras, ¿de acuerdo? Esas las vamos a utilizar para en casos que nosotros queremos obtener información. Entonces, eso va a ser lo que nos va a ayudar a poder formar ese tipo de preguntas. Y en ese caso, la respuesta ya no va a ser yes, I will, no, I won't, sino que vamos a dar información, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación, guys, decíamos que esta expresión, utilizando will be able to, like we will be able to join you for lunch, equals to we can join you, ¿ok? Entonces, podemos utilizar will be able to o can, y ambas significan lo mismo. En este caso es, vamos a ser capaces, nosotros seremos capaces de unirnos contigo para el almuerzo. Y we can significa nosotros podemos unirnos contigo. Entonces, es lo mismo, tienen el mismo significado. Así que también se puede utilizar de esa forma, con esta estructura. So, we will be able to join you. Or I will be able to go to the class tomorrow. Things like that, okay? Entonces, esto sería, solamente es un recordatorio acerca de lo que vimos ayer, guys. Because this is something that we started yesterday, okay? So, aquí tenemos más ejemplos. Vamos a ver. Okay, permítanme un instante, guys. Ahí está. Okay, so we have some more examples here, guys. So, we have three dialogues in this case. Vamos a cambiar esto para acá para que se pueda ver. Bueno, tenemos tres diálogos en este caso.
uno que es después de clase, en casa y en una conversación telefónica. Para ilustrar un poco cómo nosotros utilizamos will en una conversación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en el primer caso, después de la clase. We have two people talking about a topic. They are talking about some things that they are studying. So in this case, the first person says, that unit is so difficult. The test is tomorrow. I think I'm in trouble. And then the next person answers, don't worry, I will help you, okay? So as you can see in this case, guys, let's say that they are talking about something, a situation that is going on. And then the next person just answers, and this is something that hasn't been planned before, okay? Something that happens at the time that we are speaking. So in this case, en este caso, tenemos la primera persona hablando de la materia, de la unidad, que está muy difícil. Y la siguiente persona contesta, es algo no planeado, le contesta que le ayudará. Entonces, es como lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Cuando no tenemos algo planeado, nosotros utilizamos will instead of going to, otra forma del futuro. So then it says, thank you so much. No problem. I will meet you at the library after school. Okay, de nuevo, es algo que están decidiendo al momento de hablar. Entonces le dicen, no hay problema. Te encontraré en la biblioteca después de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, I will meet you significa te encontraré. Recordemos que meet lo utilizamos tanto para cuando nos estamos presentando, que decimos nice to meet you, como un gusto conocerte. Y meet también puede ser utilizado cuando estamos hablando acerca de encontrarnos con otra persona, como meet me in the library o meet me in the park. ¿De acuerdo? Lo utilizamos para decir que nos vamos a encontrar en un lugar en particular. Y como es una, como es un lugar específico, utilizamos la preposición at, ¿ok? No sé si ustedes ya pudieron ver eso, pero at lo utilizamos cuando estamos hablando de un lugar específico, ¿de acuerdo? So meet me at the library after school, después de la escuela, ¿de acuerdo? Ok, tenemos la siguiente conversación. Dice, the first person says, Romy, will you help me get the door? I'm working on something. Then the other person says, sure, I'll get it. Okay, I'll get it. Remember, guys, that for this, we just need to add like the L sound at the end, okay? So you can say, I'll, you'll, she'll, he'll, will, they'll, okay? Just like the L sound at the end. So in this case, I'll get it, okay? Sure, I'll get it. Entonces, para las contracciones, guys, solamente nosotros vamos a agregar como el sonido de la L al final de nuestro pronombre, okay? Como I, you, we, she, todos esos. Vamos a agregar como ese sonido. Y en este caso, esta persona le está pidiendo ayuda a otra persona porque está ocupada haciendo algo. Entonces le dice, ¿me puedes ayudar a ir a la puerta? A ver quién es que está tocando, por ejemplo. Y la respuesta es, sure, I'll get it. Ok. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos hablando de cosas siempre que suceden en el momento, no cosas planeadas, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos acá una conversación telefónica entre dos personas. So it says, hello, this is Paul, can I speak to Gwen? He says, hello Paul, this is Tara, Gwen is out for lunch, do you want to leave a message? Entonces, en este caso, una persona está llamando, está preguntando por alguien, pero esa persona no se encuentra. Entonces, cuando no tenemos la seguridad de que algo va a pasar, nosotros también utilizamos will, ¿ok? Entonces, en este caso, en la conversación, más adelante, dice,
Will she be back by 2 p.m.? No estamos seguros, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos will en esos casos también, cuando no hay seguridad de algo. ¿Ok? Entonces, yo solamente les quería mostrar estos ejemplos, guys. Son ejemplos como un poquito aplicados a la vida diaria, los cuales utilizamos nosotros will. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto, porque quiero que avancemos a otra parte para que después podamos practicar, porque quiero que practiquemos acerca de esto. No questions. Okay, not at the moment. Very good, guys. So we, thank you. Bueno, entonces vamos a avanzar, guys. Vamos a continuar con la siguiente parte. Give me just a second, guys. Okay, there we go. All right, so we have the next option when it comes to talking about something in the future. So we can use will, and we can also use going to, be going to, actually. Vamos a ver aquí. Be going to. Like this. Okay, so when are we going to use be going to? Okay, we can express the future with be going to plus an infinitive. Permítame un momento, guys. Aquí está un poco confundido. Un poco se me mezcló acá. Okay, now don't worry about this. So we can use be going to plus the infinitive when we are talking about something that we already planned before, okay? Like in this case. Okay, I'm going to make a sandwich for breakfast. Okay, probably that is something that I decided before. Okay, just like it says here, use when you decide something before the conversation. Okay, so let's say that we are having a conversation with somebody and then we want to talk about something that we are going to do in the future. So in that case, we already decided that particular thing before the conversation. Then we are going to use be going to. Y no vamos a confundirnos, guys, con be going to y la forma del presente continuo. Se parecen, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? El presente continuo nosotros normalmente lo utilizamos para hablar acerca de cosas de, que están como, como parte de una agenda, están agendadas. Y están para una hora en específico. Por ejemplo, acá tengo estos dos ejemplos. Tenemos I am going to work tomorrow. And then we have another example here that says I am working tomorrow at 1:15. Okay. This is the present continuous. And this is be going to. ¿Por qué se llama be going to, guys? Se llama be going to porque nosotros vamos a utilizar esta parte de acá, esto de aquí. Y esto es, se lo voy a resaltar acá, esta parte de acá. Esto es el verbo to be, ¿ok? Am, is, are, ¿ok? That is be. And then after that, we are going to use going to. That is the reason why we call it be going to. Ok, entonces la estructura para las oraciones afirmativas es la siguiente. Tenemos el sujeto, like I, you, he, she, and it can also be a name, ok? It can be anything like that. And then we have the verb to be after that. And then going to, y después del going to, guys, va el verbo en la forma infinitiva, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de esta estructura sería este de acá. Okay, so I am going to work tomorrow. So you can see we have the subject, which is I. Then we have the verb to be, am. And then going to. And after that, we have the verb in the base form or the infinitive, okay, which is this. Ok, no le vamos a hacer cambios al verbo. El verbo se mantiene igual. Este solamente se los quería mostrar que es el presente continuo, este de acá arriba.
pero no es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos con el be going to, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, eso es para las oraciones afirmativas. ¿De acuerdo? Y como estaba hablando antes, esto es para cosas que nosotros ya hemos planeado anteriormente. Ok, what happens if we want to make a question using the be going to? In that case, we are just going to change the order, okay? Just like we always do. So, are you going to work? Okay, let's see, another example. Is she going to go to the mall? Let's see, for example. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, guys, y en este caso, pues no nos tenemos que confundir. Recordemos que going to es como un, funciona como un auxiliar para que nosotros podamos formar este tipo de oraciones para hablar acerca del futuro. Entonces, going to siempre va a estar. Luego de eso va a estar el verbo principal, por así decirlo. Entonces, nosotros podemos ver, is she going to go to the mall, for example. Pareciera como que se estuviera repitiendo, pero no es el caso, ¿verdad? Esto es como el auxiliar y este es el verbo principal. Entonces, no se están repitiendo, ¿ok? Aquí podemos cambiar el verbo, puede ser cualquier otra cosa. Is she going to watch the game? ¿Ok? Entonces, solamente vamos a cambiar el verbo. Y ya vamos a hablar de otra cosa. Y siempre tiene que estar en infinitivo, en la forma base. So is she going to watch the game? And the answer is going to be, yes, she is. Or, no, she is not. Esas van a ser las respuestas. Cuando tengamos una oración de este tipo. Porque acá es una yes, no question, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Si lo tenemos de esta forma, es yes or no. Pero si queremos hacer una pregunta de información, en ese caso vamos a utilizar una palabra, una WH word. Okay? Like, where are you going to work? For example. Or when are you going to work? Y así, de esa forma, ¿de acuerdo? En este caso ya no sería una respuesta de yes o no, sería una respuesta de información. Diríamos, I am going to work. I am going, lo podemos hacer contractado también. I'm going to work at home. Y así. Perdón, guys, acá. Entonces, acá ya no sería yes or no. That would be information instead, ¿ok? Alright. De acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta, guys, hasta este momento? ¿O estamos claros hasta ahora? No question, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Very good. So if we have no questions, we are going to continue, guys. So the next, okay, in this case, we have negative sentences. So it's really easy, guys. Negative sentences, we just need to add not after the verb to be, okay? So in this case, we're going to say something like, I am not going to call my mother today, for example. Or I am not going to go to the beach on vacations. Okay, so that's just an example, guys. Entonces, simplemente vamos a agregar not antes de going to.
Eso es lo único que va a cambiar para que nosotros hagamos una oración del tipo negativa. Okay, so let me show you guys some examples here. So for example, we have here example number one. It says, you are not going to go to the Halloween party. So I decided that I'm not going to go to the Halloween party because I am too tired. Okay. Así que simplemente ejemplos, guys. Es lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces vamos a hacer algo, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que ya revisamos la gramática, ¿verdad? Ya revisamos la estructura de cómo vamos a hacer esto. Les quería mostrar el video que estábamos viendo el día de ayer, porque esto complementa esta parte, lo complementa, y nosotros vamos a verlo para aclarar cualquier duda que tengamos, y luego de eso vamos a practicar. Eso es lo que vamos a hacer. Así que se los voy a compartir el video. Vamos a verlo juntos y después de eso, pues si tenemos preguntas, antes de eso las vamos a resolver para practicar. Así que aquí vamos, guys, se los voy a compartir. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, por acá lo voy a poner. Okay, there we go. Yes, there we go. I can hear. Perdón, guys. Pensé que ya estaba activado el sonido. Muchas gracias por avisarme. Lo voy a retroceder un poquito. Ok, ahora. Now let me present the structure. Ahora sí. Yes. Yes. Okay, thank you, guys. Okay, so we're going to listen to it. What we want to do in this lesson is learn how to talk about future plans using going to and will. Now, for the main part, both of those are quite similar when you express future plans, when you express things about the future. But what we're going to learn in this class is that we're going to use be going to whenever you talk about something that you've decided on. That's the key here. Something that you've decided on, we're going to use be going to. So let me give you a quick example about that. Let's say that you're gonna take a vacation. You already bought the plane ticket, you already got permission from your job, so it's very unlikely that you'll change these plans. In order to express these ideas, you're gonna use be going to express that. So for example, I'm gonna take vacations next week. I'm gonna go to France. That's just a quick example there. You're almost sure that that event will happen. On the other hand, let's say that you want to take vacation, but you don't know yet. You haven't even asked your boss about it yet. And so you're chatting with some friends and they ask you, so what are you planning to do for your vacations? And maybe you respond, well, I'm not sure. I guess I'll go to Europe next month, but I don't know. I haven't bought the tickets, I haven't asked my boss whether I can go or not. And so in order to express that idea that you haven't decided on, then we're going to use these expressions. I guess I'll just stay home. These are the examples here in the book, but going back to our example about vacations, I guess I'll travel, but I'm not sure where. Maybe I'll go somewhere in Europe. I probably will go somewhere in Europe. And that's, I mean, those are just my examples on how you will use these expressions. But the idea here is that if you're
thinking about something that you're not sure about whether that will happen or not, then you're going to use these expressions towards the right. And that's the difference that we're going to learn in this particular class. Okay, guys, so at this moment, all right, so we're just going to talk about this first. So like he explained in the video, we have these two options, be going to, and we have will. Okay, so he said that we're going to use be going to, especially when we already planned something, when we decided something before. Like in this case, he says that, for example, when you already got permission from your job, so you can go on vacation. That'll be one of the examples, because that is really unlikely that doesn't happen, okay? Entonces él dice que cuando algo ya está planeado, que ya no es como muy probable que no pase, en esos casos utilizamos going to. Por ejemplo, yo ya compré mis boletos de avión, yo ya tengo permiso del trabajo, en esos casos, be going to, okay? Y por la otra parte, él menciona que si nosotros no estamos seguros, que por ejemplo, si estamos hablando con unos amigos acerca de vacaciones, pero no tenemos permiso del trabajo, todavía no hemos comprado ni siquiera boletos para el viaje o cosas así, en ese caso, pues vamos a utilizar will, porque no estamos seguros. Es algo que nosotros no hemos planeado todavía. Y especialmente, pues, vamos a utilizar estas expresiones que estábamos viendo el día de ayer. Como I guess, maybe, I think, and probably, okay? Like this, in this case. He says, I am not sure. Si se fijan, los dos son la misma pregunta. What are you going to do? What are you going to do? In this case, we already decided what we are going to do. So we have this answer. It says, I'm going to relax at the beach. Why? Because I already decided with my family. We already have plans to do that. Okay? Y por el otro lado, pues tenemos esta otra respuesta que dice, I'm not sure. I guess I'll just stay at home. Entonces, en este caso, ya te estamos diciendo que no estamos seguros y que suponemos, por ejemplo, supongo, tal vez, yo pienso o probablemente me quedaré en casa o probablemente haré X cosa. No estoy seguro todavía. Entonces utilizamos will because of that. So I just wanted to say that. I just wanted to explain that, guys, before we move on, okay? So we're going to continue. We're going to listen to the rest of the video. And then after that, if we have any questions, we can talk about that, okay? So we're going to continue. So quickly, before we talk about this particular chart, what I would like to do is just present the structure on how to form sentences with be going to. So the examples on the left side of this chart. In order for us to express our thoughts and ideas about the future with be going to, we're going to have some sort of subject. So in this case, I'm going to say, I am going to stay home for the weekend. Okay, that's what I want to express. And so in order for us to form that idea, I'm gonna have some sort of subject. This is gonna follow the verb to be, and then this is gonna follow going to. If you notice, going to is some kind of auxiliary to form our ideas in the future. And then this is gonna follow the verb in its present form, and then whatever complements. So like in this case, I'm gonna stay home for the weekend. Ok, guys, entonces, justo como les estaba explicando antes, la estructura es el sujeto para be going to, el sujeto, el verbo to be, luego going to, que va a funcionar como una especie de auxiliar, luego el verbo en la forma base, y a continuación el complemento, ¿de acuerdo? Solamente eso. So, I am going to stay home for the weekend. That's one of the examples here. So let's continue. So this is what I've decided on doing. That's my plan. And so if you see towards the left side of the chart, we said that we're going to use be going to plus the verb for plans that you've decided on.
Now, let me talk about things that I haven't decided on. So in order for me to talk about possibilities that will happen, then I'm going to use the expressions towards the right. Now, let me talk about the possibilities of what I'm going to do at my house. And so what I want to do is present this structure towards the right, because what I want to do is I want to think about the things that I haven't made a decision on. So in order for me to express those ideas, what I want to do is I want to have some sort of possibility, if you will. All right. And so what do I mean by that? Well, the expressions such as I guess, all right, the expression maybe, the expression I think, the expression I probably, okay? And so that's what I want you to notice here, right? So, well, I'm going to stay home for the weekend, I guess, and then this is going to follow a subject. I will watch the football game, all right? And so I could do the same thing for the rest of the possibilities that I mentioned. These are just words that will guide me towards expressing that this is not something that I've decided on. Maybe I'll watch the football game. I think I'll watch the football game. I probably will watch the football game. Now, with this last one here, I would like for you to pay attention to that one. This is not going to follow the subject, okay? It will just continue to follow. I probably will watch the football game. But for the rest, you will need that subject there in the middle, okay? I guess I'll watch the football game. Maybe I'll watch the football game. I think I'll watch the football game. But however, with this one, you don't want to use a subject there in the middle. I probably will watch the football game. Okay. So, all right, guys. So I just wanted to say this, okay? So these are the expressions that we talked about before, like I guess, maybe, I think, and probably, okay? Como dije antes, son expresiones que nos van a ayudar a saber que tenemos que utilizar will, okay? No vamos a utilizar maybe, I'm going to go, or things like that, okay? Because that is not correct. So cuando tengamos I guess, maybe, I think, vamos a utilizar will en lugar de going to. ¿Cuál es la estructura? Básicamente, a la estructura que ya teníamos anteriormente, nosotros al inicio le vamos a colocar I guess, okay? I guess I will watch the football game. That is the example number one. Then we have maybe I will watch the football game. And then I think I will watch the football game. But what happens with this? In this case, it's different, okay? We're not going to say I probably I will. In that case, that doesn't happen. In this case, we just say I probably will watch the football game. Just like that. Aquí no le vamos a colocar el sujeto. Solamente I probably will watch the football game. De esa forma. Es diferente a las demás. Okay. ¿Estamos claros, guys, con esa parte? Yes, Eduardo. Yes. Teacher, o sea que el going to es como lo voy a emplear cuando vaya a ser algo a futuro inmediato que tengo la certeza que va a ocurrir. Correcto. Y el will sería lo contrario. Algo que va a ocurrir en un futuro más o un futuro lejano que aún no tengo la certeza que vaya a ocurrir. Sí, sí. Ambos pueden ser, o sea, para futuro, digamos, a corto plazo o a largo plazo. Pero la diferencia es de que will es principalmente para cosas que no hay certeza de que va a suceder. En cambio, going to es para cosas que usted ya planeó antes. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, Jonathan. Teacher, ¿y se pueden combinar?
Sí, usted dice como I will. For example, yes. Por los ejemplos que salían ahí, for I going to relax on the beach. Yo puedo continuar. I was visited the mountain, for example. Sí se puede combinar, creo que lo entiendo. O sea, sería como, por ejemplo, I'm going to stay, I'm going to go to the beach, for example, and then you can say, and then I guess I will do something else, right? You can do it like that, yes. Se puede, Jonathan. Podemos combinarlo de forma de que estamos diciendo de que una cosa ya está planeada, pero la segunda cosa todavía no sabemos. Es como que no tenemos la certeza, ¿verdad? Entonces utilizamos will en ese caso. Very good. So yes, yes guys, we can do that. Thank you, Jonathan. So in this case, for example, you can say, I'm going to go to the beach and then I will probably, I probably will watch the football game, for example. Entonces estamos diciendo de que una cosa es casi que 100% probable que pase, mientras que la otra no estamos seguros. Puede que algo suceda y nosotros no sabemos si lo vamos a poder realizar. Entonces sí se puede combinar los dos. Vaya, vamos a continuar, guys. I probably will watch vacation. And make a vacation where. Vaya, entonces qué es lo que vamos a hacer para que podamos practicar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estas preguntas que están acá en la pantalla y nosotros las vamos a utilizar para poder emplear estas dos formas que acabamos de ver. El be going to y will. Okay, so how is it going to work? For example, we have question number one. And it says, how are you going to spend your next vacation? So you can say, I'm going to relax at the beach, for example. Or you can say, I'm not sure, I guess I'll just stay at home. Okay, vamos a utilizar eso. Vamos a inventarnos, por así decirlo, o si ustedes tienen planes, pueden hablar acerca de sus planes, de cómo van a pasar sus vacaciones. Vamos a decir, si ya está planeado, utilizamos going to. Si no está planeado, utilizamos estas expresiones de acá. Okay, so maybe I'll travel to France. Maybe I'll stay at home. Things like that, okay? Entonces, quiero que hagamos eso, que podamos practicar un ratito. Y si ustedes tienen preguntas, pues yo voy a estar revisando con ustedes para que podamos aclarar cualquier duda que tengan, okay? Así que, ¿están listos, guys? ¿Podemos empezar ya o quieren anotar esto primero? Las estamos anotando, teacher. Okay, very good. You let me know, guys, when you're ready so we can begin. Okay, so take your time. Thank you. You're welcome. I'm ready, teacher. Thank you. You're welcome. Okay. Ya estamos listos, guys. ¿Qué tal los demás? How about the rest? Are you guys ready so we can begin? I am ready, teacher. Very good. I am ready. Very good, guys. Ready. Thank you so much. Okay, so we are going to practice. I'm going to make the breakout rooms. So ready, we can... ready. Thank you. Thank you so much, Raquel. All right, so I'm going to make the groups. We are going to practice and I will be checking on you guys in case that you have any questions or in case that you want to say something, I will do that, okay? So here we go. Aquí vamos, guys. Vamos a practicar un ratito.
hello. Hello. Ay, yo debo mala, señor. Hello. Oh, hello. Sí. Alénica ya está hoy. Que va de vacation. O sea, yo no lo tomaría como mañana, ¿verdad? Mañana es un día libre, pero no son vacaciones. Teacher, podría decir I will eat in my house. Ahí está. You can say that, yes. I mean, yo estaré en mi casa. Con respecto a la primera pregunta. You can say, I mean, so you can use the I will eat in my house. You can say that. You can say, for example, I guess I'll eat at my house or something. Teacher, like that. Usted tiene largo el cabello. Usted está de rebelde como mi hijo. Mi hijo lo tiene hasta aquí. Y dice mi esposo, no somos hippies, pues. Estamos en esa época, sí. Ay, me encanta que los hombres tengan el cabello largo, se ven bien varoniles. ¿Verdad? Sí, por eso yo a mi hijo cada rato lo paso cuenteando. Pero eso es tan lindo, mi amor, le digo. Se me imagina que a su mamá le va a decir lo mismo. Sí, sí, a ella. O está, bueno. O está casado. A ella no mucho le gusta, fíjese. Ella es como que, ajá, es bien tradicional, digamos. No, pero no, no para nada. Bueno. Bueno. But yes, you can say like that, Aleli, you can say, I guess I'll eat at home, or I guess, you know, the expression that we were using before, you can say things like that. So I guess, I think I will eat at home, or I guess I will eat at home, things like that. Okay, o sea, tengo varias opciones para poder poner, no solo I will. Tiene varias opciones. Okay. Eso es lo que estaba intentando decirles, que pueden utilizar I guess, I think, probably, maybe, todas esas opciones. Como yo la contesté así, I'm not sure, maybe I will travel, pero very no good. Sé dónde. Very good. Ahí está bien explicado, entonces, bien aplicado, porque no sabe. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que cuando no sabemos, nosotros vamos a utilizar will. Maybe I will. Maybe I will, yes, because I don't know. Oh, I won't know how to tell you. ¿Cómo? I won't know how to tell you. No sabría decirte. Oh, okay. Sería I won't. Normalmente cuando nosotros queremos decir algo así, utilizamos would en lugar de eso. Ah, would. Okay. Ajá. Sería como sería como una negativa. Mm-hmm. I wouldn't know what to tell you. I wouldn't. Okay. Entonces sería más así. I wouldn't know what to tell you, things like that. Mm-hmm. Pero ahorita estamos más enfocados como en el
más enfocados al futuro, ¿verdad? Entonces, I'm going to. Okay. Entonces, ¿pudiera decir usted, sí. usted pudiera decir, por ejemplo, para que suene mejor, digamos, I don't know, maybe I will do this, or maybe I will do something else, but I don't know yet. Okay. Voy a ir a un crucero. Cruzo para un cuarto, cruzo para la sala, cruzo para... Es el crucero. El crucero. Where are you going to go? Ahí pensaba, I don't know. Ah, okay. I think. Estoy pensando, tal vez. Okay, muy bien, muy bien. Okay. Muy bien. Estás programándolo, entonces sería, ahí sí ocuparíamos el going to. No, porque no lo ha decidido todavía. Or will, entonces. Sería will, porque no lo ha decidido. Okay. Depende del aguinaldo, diría yo. Una vez que tenga el aguinaldo, ahí sí ya puedo decir con seguridad. Ya lo debo. Es diferente. Ok, y para when are you going to take your next vacation? ¿Es parecido a la primera? No, porque dice cuándo vas a tomar tu próxima vacación. Ay, dice, para una mamá nunca hay vacaciones. Es cuando más sufro. Toda la gente está en casa. Sí, es peor, tiene razón, yo lo entiendo. Entonces, no, hombre, se compra el doble de comida. Eso es más complicado, ¿verdad? O sea, más trabajo. Digamos, si yo lo tomara como que las vacaciones de mi trabajo, tal vez podría responder. También sería igual porque lo estoy pensando, ni la jefe dice. Sí, en ese caso, sí. En ese caso, si todavía no se las han autorizado, entonces sí, utiliza will. Pero digamos de que en muchos casos hay personas que las vacaciones... Fin de año, vacación de fin de año. O sea, se las dan en ese tiempo y es como que no se cambia, ¿verdad? Entonces, sí, a mí no me las dan, pero si me las dieron para ahí, tratar de ahí usar... Ahí sería going to. Digamos que para tratar de usar el going to sería I am going to take. Sí. My vacation. In December. Yes, that's fine, yes. Because you are using the structure, right? I then am going to. And then el verbo. ¿De acuerdo? Así es la estructura. Primero el sujeto, después el verbo to be, luego going to, y luego el verbo en la forma base. So I am going to take the vacation. Yeah. Okay. Take vacation. My vacation sería given. Sí, porque está hablando de lo tuyo, pues. Y si yo quisiera decir ella, she, entonces empiezo con toda la estructura, pero ocupando ella, irá. Okay. Correcto. Okay. Bueno, la voy a dejar por ahorita, voy a revisar con otros compañeros porque ya casi se nos acaba el tiempo. Okay, teacher. Si no lo veo, I see you Tuesday. Serán, digamos. Entonces, por nosotros queremos decir, yo pienso que tal vez en diciembre va. Yo pienso que las tomaría en diciembre. I think, si yo estoy seguro, sería I'm going to go in December. No. Ajá, y si no estás seguro, sería I will take. Probably I will. Porque recuerda que tiene que llevar un auxiliar de los que tomábamos allá. Maybe, probably. Ok, ya nos llamó, ¿verdad? Todavía no. I guess. No, o sea, cualquiera de esos. Supongo que es, I guess. Sería, I guess will. Recuerde, César, que sería I guess I will. I will. Sí, es cierto. I guess I will. Y luego de eso iría un verbo. Por ejemplo, si usted dice que va a ir a un lugar, I guess I will go. O si va a hacer otra cosa, sería otro verbo. Sí, porque sería I guess I will
I have a vacation in December. ¿Cómo? I have vacation in December. Pero, o sea, porque sería tal vez, ¿no? O supongo que yo tendré vacaciones en diciembre. Sería, okay, so sería, I guess I will. Uh-huh. I will have sería, ¿verdad? I will have. Sí, en ese caso, have sería el verbo. No sería I will I have, porque eso sería repetir el correcto. Solamente recordemos la estructura, ¿verdad? Guess, que es I guess I will have. I will have. Uh-huh. I will have vacation in December. Correcto. Ah, oh, okay. Correcto. Sí, Santiago, ¿me quería decir algo? Jonathan. Sí, yo le quería preguntar, si yo digo, I think I will take my vacation in December. Eso está bien. Okay. Okay. Sí, tenía mi duda. Muy bien. Es que no me acordaba que en el I guess and maybe and probably en el I think hay unas que no llevan de una sola se va al will y hay unas que llevan tú, ¿verdad? Solamente bueno, todas son prácticamente iguales, solamente la de I probably maybe. Will. Y maybe que no lleva el sujeto al principio. Correcto. Pregunta, la respuesta que le decía yo en la anterior es, I'm going to go in December. ¿Está bien o tendré que llevar otra estructura o otro? No, está bien, César. Sí, está bien. I'm going to go in December. Uh-huh. Okay. In December, ok. Acuérdese que December. Para los meses decimos in. Ajá, in December. All right. Nos falta la 4, entonces. Ok. Me dijo teacher, probably, el probably que llevaba diferente, me dijo. Sería, I probably will. So, okay. I probably will take my vacations in December. ¿Cuánto tiempo vas a estar de vacaciones? ¿Cuánto tiempo okay. vas a estar de vacaciones? How long are you going to be on vacation? Ahorita quiero ver. Will. I'm going to go. No, ahí sería. I'm going to. Porque la respuesta ahí, porque para decir que voy a estar una semana. ¿Cómo? Digamos que. La pregunta dice que cuánto tiempo va a estar de vacaciones. Bueno, the safe is... digamos que si ya lo tiene decidido, usted puede decir I am going to be on vacation for 2 weeks. I am going to be. En este caso, be es el verbo. Y si no lo tiene decidido, entonces diría I don't know, maybe I will be on vacation for I will be on vacation for a week. Algo así. Ajá. I'm going to be. Yes, I am going to be. A week. I will say I'm going to be on vacation for 1 week or for 2 weeks, for example. Okay. Bueno, guys, creo que vamos a hacer algo porque ya creo que se nos acabó el tiempo. Entonces, yes. Creo que necesitamos practicar más, eso sí. Entonces, creo que tal vez mañana vamos a tomar, bueno, el jueves. Pues. Vamos a tomarnos un ratito para practicar otra vez. ¿Sí? Mañana nos toca la de Coco. Correcto, mañana la de Coco, así que... Ok, sigue tu mando. Voy a cerrar el grupo para que podamos volver para decirles a todos adiós. Okay. 1 no sé. Ahí viene. Vaya ahorita. ¿Quién viene? El teacher. Okay. Welcome back, guys. Okay, thank you so much. Bye.
Thank you for staying until the end, guys. So I was checking with some of you. I think that we still need to practice, but the time is over. So we are going to leave it like this for today. And remember, we don't have class tomorrow. So I will see you guys on Thursday. Again, okay, Thursday. Thursdays. Keep that on mind, guys. Así que, bueno, guys, muchas gracias otra vez por estar aquí. Nos vemos el día jueves, ¿de acuerdo? Good night. Yeah, good night. See you Thursday. See you on Monday.